pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Anclados en Cristo. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Primera carta de Juan, capítulo 5, verso 13. ¿Cuántas cosas vamos sabiendo concernientes a la vida eterna? Cada día leemos la Biblia, escuchamos predicaciones o compartimos conversaciones que van edificando nuestro espíritu. Sin embargo, no dejan de asaltarnos dudas, incertidumbres o incluso incredulidad. Imaginemos por un momento que estamos en un barco. Conocemos el mar y no tenemos problema con las corrientes, los vientos y las olas. Hasta aquí todo va bien. Pero repentinamente, como suele ocurrir, nos sorprende la tormenta. En este momento ponemos a funcionar todos nuestros recursos, pero llega un momento en que todo tiembla bajo nuestros pies, todo se tambalea, la oscuridad va tomando el control a nuestro alrededor. Nuestras referencias van desapareciendo y la confianza en lo que conocemos o sabemos empieza a desaparecer. Y en ese momento llegamos a la conclusión de que solo queda una solución: tirar el ancla y esperar que pase la tormenta. Entonces cogemos el ancla y la tiramos con todas nuestras fuerzas dentro de nuestra barca. Esto es un acto estúpido, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces hacemos esto? ¿Cuántas veces en momentos de prueba, angustia o tribulación, esos momentos en los que parece que Dios se ha olvidado de nosotros, comenzamos a tirar de nuestras cosas y buscamos la seguridad en nosotros mismos? El ancla de nuestras vidas nunca puede estar afianzado en nuestras certezas. Nuestras vidas solo estarán seguras ancladas en Cristo. Tenemos que echar el ancla en lo que es inamovible, en Cristo, en su sacrificio, en su resurrección. Eso sí es una garantía de salvación. Confiemos en lo que Cristo es y lo que Él representa, en la esperanza viva que trajo a nuestras vidas, y gocémonos en la salvación que Él trae a nuestras vidas. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Primera carta de Juan, capítulo 1, verso 4. Pensamientos diarios. Meditando en la Palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.